les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Bulnes Trabaja y Crece. Nos reencontramos los días miércoles a las 22 horas por Moldes Cable Color Frecuencia 2, llegando a las localidades de Tosquita, Coronel Moldes, Las Vertientes, Suco, Chaján, Malena y Bulnes, desde donde reflejamos el accionar de la localidad. Hoy, como todos los miércoles, estoy maquillada con productos Mary Kay en el Centro de Estética Mujer Plena de Mercedes Burcio de Pariani y Cecilia Pariani. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Nos acompaña Más Ideas Decoración, un lugar único, innovador, donde podés encontrar todo lo que buscas para cambiar cada ambiente de tu casa, de tu quincho, de tu oficina, ¿por qué no de tu radio? Recordemos entonces Más Ideas Decoración, que recibe tarjetas de crédito y listas de casamientos. Estoy vestida en Liberty Boutique de Daniela Latini. Vas a encontrar todas las tendencias de este invierno, ¿eh? Una ropa muy linda, muy abrigada para toda la familia. Y si tenés un acontecimiento especial y querés lucir espléndida, te recomiendo Alta Costura de Daniela Latini. Estoy peinada y cuida mi cabello Laura Bollino Coafer. Hoy luzco el cabello tomado, fíjate qué original, con diferentes trenzas, muy sentador. Un peinado que lo podés usar en varias ocasiones. Recordemos, Laura Bollino Coafer. Nos acompaña Joyería y Relojería Macaño. Hoy luzco un collar en bijú muy de vanguardia, al igual que los aros, los anillos con piedras en composé con la remera que hoy luzco y un hermoso reloj muy delicado, muy innovador, por supuesto, que vas a encontrar todas las marcas y todos los modelos en relojes. Estamos hablando de Joyería y Relojería Macaño, la tradicional esquina de los regalos en San Martín 101 de la ciudad de Coronel Moldes. Hoy comenzamos el programa con lo que sucedía el día martes 2 de julio y con la presencia del ex árbitro de fútbol Héctor Baldassi, que visitó la localidad de Bulnes. Héctor Baldassi, candidato a diputado nacional en primer lugar por Unión Pro, que lidera Mauricio Macri. Como le decíamos, estuvo realizando una visita protocolar en diferentes localidades del sur de Córdoba y, por supuesto, en Bulnes. Fue recibido por el señor intendente municipal y presidente de la comunidad regional, Javier Natalucci, quien entregó también un presente a Héctor Baldassi. Hoy vamos a estar compartiendo lo que sucedía el sábado 29 en la Casa de la Amistad del Rotary Club en la entrega de un reconocimiento a personas destacadas por su accionar en la comunidad. En la localidad de Bulnes, la persona destacada fue elegida Norberto Salvano. También vamos a compartir lo que sucedía en el marco de los 50 años de la Asociación de Bochas de la ciudad de Coronel Moldes, en las instalaciones del Club Atlético Belgrano y el reconocimiento a jugadores que estuvieron participando en el provincial sub-18 y sub-14. Y con respecto a Fierros a Fondo, hoy la Fórmula Bulnense. Todo esto después de la primera pausa comercial. Esperanos. Just shoot for the stars.
Baúles de Ana Basso de Vergesio. Parte de la familia, siempre. Atención permanente y personalizada. Venta de pañales, artículos para bebé. Perfumería, el lugar para tu belleza. Y en anexos, detalles que resaltan tu elegancia. Se reciben mutuales. En 25 de mayo 363, teléfono 03582-494-003. Farmacia Bulnes, un estilo diferente. Y me pregunta, me veo bien. En pleno corazón de la ciudad de Coronel Moldes, Carnicería Don Beto. Primera en propuestas, carnes de excelente calidad, cortes de vaquillona y novillito. Para la parrilla, asado de tira, vacío, marucha y un matambrito delicioso. Pollo, cerdo, chorizos puros, morcillas, elaboración artesanal. Productos para quedar muy bien en San Martín 40, Carnicería Don Beto. Su especialidad, los cortes más selectos. Creías que no me iba a enterar. Sábado 29 de junio en la Casa de la Amistad del Rotary Club de la ciudad de Coronel Moldes y organizado por esta institución, se llevó a cabo la entrega de premios a las personas destacadas de la ciudad de Coronel Moldes, de Bulnes, y también recibieron menciones especiales. En esta oportunidad vamos a disfrutar el momento muy agradable, emotivo, y que yo creo que va a quedar grabado para siempre en la retina y en el corazón de Norberto Pepo Salvano. Lo compartimos. En este proyecto que tiene Rotary de destacar la persona de Moldes, destacar la persona de Bulnes, de dar menciones, este es uno de los proyectos. El resto de los proyectos hablará el presidente Roberto Rúchula, recientemente elegido. Dentro de este proyecto ustedes habrán visto, para contarles un poco cómo se llevó adelante esto, un tiempo prudencial, bastante prolongado, digamos, donde hubo urnas en diferentes comercios y la gente votó para la persona destacada. Este proyecto ya hacía 2 años que no se llevaba a cabo aproximadamente y ahora se vuelve a poner en marcha. Nosotros conocemos, los moldenses fundamentalmente, nos conocemos y sabemos que somos poco participativos, nos cuesta participar, poner un voto. Por eso le queremos dar jerarquía a todo esto, para que vaya creciendo año tras año, como fue siempre, cada vez que lo hizo Rotary. Pero usted sabe, cuando se deja de llevar adelante un proyecto, por ahí la gente le cuesta un poquito retomarlo. Vuelvo a reiterar a los moldenses, voy a acercar a la gente de Bulnes, porque la gente de Bulnes es muy participativa, y nosotros. Es decir, tenemos que hacer algo. Si no hacemos nada, queda todo así más. Haciendo algo, ya poquito la gente lo vamos a hacer entender esto. Y te digo de que dentro de todo, estamos bastante conformes por la cantidad de votos que encontramos en las urnas. Se hizo un escrutinio y de acuerdo a los votos que tenía cada uno, se fue eligiendo. Y dando las menciones, y la persona destacada de Moldes y la persona destacada de Moldes. Esto para que tengan un poquito de idea de cómo se lleva adelante esto, que no somos nosotros los organizadores nada más, pero el voto popular de la gente. Así que es muy, pero muy transparente. Bueno, vamos a comenzar entregando las menciones. Cada uno de los mencionados me ha hecho llegar un currículum. Bueno, nos quedan los dos premios principales, las personas destacadas, una de Moldes y una de... Presidente del Club Peñarol desde el 2001, desde el 2002 al 2004. Juez de paz de Bulnes, 1971, 1973, 1985
a 1990. Oficial del bloque de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Córdoba, desde 1990 a 1999. Secretario de los legisladores Ramón Cabral, Miguel Abella y Enrique Acevedo. Vicepresidente, secretario y síndico de la Cooperativa Eléctrica Eduardo Pérez Hulle durante la presidencia de Elías Funes y Francisco Gallo. Presidente de la Cooperadora del Hospital Vecinal 1977-1979. Secretario del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical desde el año 1982 y el año 1984. Secretario de la Comisión de Festejo del 75 aniversario de Bulnes, año 1981, durante la gestión de César López, César Augusto López. Secretario de la Comisión Pro Templo entre los años 70 y 73, con el presbítero Eusebio Barbero. Primer representante de Bulnes en el Consejo Directivo de la Federación Regional de Automovilismo en la provincia de Córdoba entre los años 92 y 94. El 9 de julio de 1959, realizó su primera transmisión como locutor, en este caso como relator de espectáculos deportivos. Roberto Salvano, Pepo para todos, además es la persona que instituyó en Bulnes y en los pueblos aledaños la práctica del deporte que quizás más haya crecido en los últimos años, como es el golf, con sus inicios allá por el año 1988 en la cancha de minigolf de Peñarol. Comenzó con el entusiasmo regional y así fueron realizando canchas en Zapacho, Everton, Vicuña Maquena, en Orte, siendo considerado por jugadores y amigos el pionero del golf regional. Hay mucho más de Pepo Salvano, porque ha hecho algo impresionante pensando en el prójimo, en los chicos. Usted sabe la campaña que está haciendo el Garraham, la recolección de tapitas. Bueno, Pepo se puso a juntar tapitas, a pedir colaboración, y en la primera oportunidad entregó 120.000 tapitas. ¿Está bien, Pepo? Y ya tiene más de 200.000, 300.000 juntadas para hacer una nueva entrega al Hospital Garraja, que ustedes saben que trabaja con los chicos que tienen problemas de cáncer. Lo pinto un poco de este gran ser humano. Hizo de todo. Fue el relator de automovilismo, el Peñarol. Es la figura. Sé que hay mucha gente que trabaja en Peñarol, pero cuando llega el Pepo pisa fuerte. Cuando el Pepo pisa el escenario, está el Pepo Salvaje arriba. No me voy a olvidar de golf. Gracias a él, las canchas de golf prosperaron en toda la región. Es una persona muy respetable, muy querida. Esas personas que pasan en la vida y dejan algo, dejan la huella. Y Pepo Salvano está pasando en esta vida y está dejando una huella importante. Nos ha traído algunos datos del Garraja, para que ustedes se den cuenta de la importancia de esto. Y también me decía Pepo de la casa del Garraja, ¿no? Así es. Bueno, tiene 14.000 grupos familiares, 61.587 toneladas de papel, 1.046.979 árboles sin talar. Ahora viene. 1.100 millones de tapitas recicladas, lo que hace un total de 2.638 toneladas. 145.000 unidades de llaves de bronce, lo que hace un total de 2.700 kilogramos de bronce. Bueno, todo esto hace el Garraham en nuestro país. Me dijo así Pepo, medio al oído me lo dijo, ¿no? ¿Sabés? Dice, ¿quién es el primer, qué palabra utilizaste? Padrino. El primer padrino del Garraham. Usted que me mira. El Club Atlético Boca Juniors. Bueno, me lo digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 íntegros. Bueno, es para pintar un poco lo que es el Garraham y fundamentalmente lo que queremos es a don Pepo Salvano. Le vamos a pedir a otro burlense, a don Raúl Echerati, que se llegue hasta acá para que le haga entrega. La persona destacada de Burles, Norberto. Pepo Salva. Gracias.
no le tiene miedo a esto. Para nada. Para nada. Pero, como dijo el señor Betiol, uno quisiera hablar 3 horas, pero la emoción llega. Llega porque esto para mí va a estar en el rincón de mis cosas más queridas. No tengo dudas. No sé si a lo mejor me lo merezco. Quiero agradecer a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mi nuera, a mi yerno, a mis nietos que me dicen, Lelo, traemos tapita para los chicos enfermos del Garrahan. A todos quiero agradecer al señor intendente. No puedo decir porque olvidarme de alguien sería muy injusto. Todo el pueblo ha colaborado con mi campaña. Si no, yo solo lo puedo hacer. Como decía mi abuelo, una primavera no hace verano. Realmente, mi hermana también, que hoy me acompaña, Honora, todos me ayudan, todos han colaborado, desde el intendente hasta el último habitante del pueblo. Y desde el más rico al más humilde, desde el de Boca al de River, los rubios y los morochos, los peronistas y los radicales, todos me llevan las tapitas. Las abuelas que llegan a mi casa como dándome algo de adentro, como queriendo decir, aquí venimos a ayudarte, Pepo, y traen 20, 30 o 50 tapitas, no importa. Pero ellos llegan a mi casa y me emocionan profundamente. Lo mismo los niñitos del jardín de infantes, que con un trabajo extraordinario que está haciendo la directora, me llevan todas las semanas bolsitas de tapitas y así. Y la gente de Coronel Moldes, y también le digo a los rotarios, ya me estiro un poquito más del protocolo, querido Jorge, para decirles que acá también estamos trabajando el corralón Movilia, tenemos una urna, me acercó 10.000 tapitas de la gente de Moldes, y ustedes que son de una institución de servicio, de la mano tendida, tienen que saber que cada vez que levantamos una tapita, no solamente estamos trabajando por nuestro ambiente, por el futuro de nuestros hijos, sino que también estamos ayudando una obra extraordinaria que es la que hace la fundación del Garrahan. No en sí el hospital, sino la fundación, la Casa Garrahan, que está a 100 metros del hospital, tiene un edificio de 4 plantas con 46 habitaciones, todas con baños privados, y ya, como lo dijo Jorge, ha cobijado a más de 14.000 familias. O sea, los médicos se preocupaban porque algunos tratamientos no se terminaban. Ustedes saben que el 50% de los tratamientos del Garrahan son para niños con problemas oncológicos. Se preocupaban porque no terminaban, porque esa madre que lleva la cruz enorme de tener un hijo enfermo tenía que dormir o en las plazas o en la estación, en una capilla, en algún lugar. Entonces la fundación formó la Casa Garrahan, que le da ese respaldo enorme, ese contenido maravilloso que es, me estoy extendiendo mucho, Jorge, pero yo quiero que ustedes lo sepan, porque ustedes que son, vuelvo a reiterarlo, gente de servicio y gente de dar la mano, junten tapitas, juntemos todas porque estamos ayudando a algo que es muy importante, poder cobijar a esa gente, como ya les dije, con 46 habitaciones, con cocinas, con comedores, con salas de computación, con salas de televisión, con bibliotecas, con lavaderos, todo lo que tiene el Garrahan para llevar adelante y poder atender a los niños enfermos de todo el país, los que están a más de 100 kilómetros de la capital federal. O sea que, cuando alzaron la tapita,
se nos va a alegrar el alma, porque estamos ayudando, ya dijo Jorge, le quiero agradecer a la gente del Rotary por esta distinción que, como bien lo dijiste vos, hay que hacerlas en vida, es más importante. Yo antes no quería, porque dice Hitler, se homenajeaba a él, qué sé yo, no me gustaban los homenajes, pero he comprendido con el tiempo que estos reconocimientos llegan a lo más profundo, se los agradezco de todo corazón. Juntemos tapitas, llevemos el mobiliario que van al Garrahan a Buenos Aires y estamos colaborando con esa gente desesperada y enferma. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a la gente de Bulnes. El señor intendente municipal no pudo estar presente esta noche por motivos particulares, pero bueno, fue el primero que apoyó, y a Alberto y a toda la gente que acompañó a este señor con todas las palabras que nos llena el corazón. Y uno, es lindo tener espejos en su vida, ¿no? Y creo que el Pepo Salvano es una persona como para tenerla como espejo. Cuando tenés que mirar a alguien, y mirá a este hombre, que ha pasado de todo en su vida, pero sin embargo ha puesto su garra, su temperamento, su corazón para llevar todo esto adelante. Bueno, nos queda la persona destacada de Coronel Montes. Vamos a la pausa comercial, ya continuamos con más Bulnes Trabaja y Crece, pero les cuento que el jueves a las 22 horas por Moldes Cable Color Frecuencia 2 vamos a estar emitiendo un programa especial de este evento donde se reconoció a personas destacadas por su accionar en la comunidad. Veterinaria El Gringo, del médico veterinario Sergio Companuzzi, al servicio del productor agropecuario. Con toda su línea de productos veterinarios, semillas, agroquímicos, fertilizantes, clínica de pequeños y grandes animales. Veterinaria El Gringo, venta de núcleos Betifarma, también alimentos alaminos. Venta de grupos electrógenos, compresores, desmarelladoras y bombas de agua. Teléfono 494-112, Veterinaria El Gringo. Siempre junto al productor agropecuario. Oh mamma, mamma mia, io voglio mangiare. Mancha, nena, que te fa bene. Mi hija es como yo. Ella sabe que la mejor salsa se va en casa. Ingrediente de primera calidad. Tan sabrosa. En ninguna otra sabe así. La ricetta de la nonna. Pero mami, estas pastas no fueron hechas en casa. Son de Candy. No es posible. En Candy, pastas caseras es posible. Tallarines, sorrentinos, gnocchis, lasaña, ravioles, canelones. En la variedad que más te guste. Además, tartas, empanadas, pizzas, Candy, pastas caseras y algo más. No, no es posible. ¿Tenés que construir? ¿Tenés que cambiar tus aberturas? ¿Pensaste en aluminio? En Bulnes, Alufer, carpintería de aluminio de Iván Antonio Fernández. Aberturas a medida, mamparas, mosquiteros, banderolas. En 1353 de Bulnes, Alufer. Email alu-fer@yahoo.com.ar. Alufer, aberturas del futuro. Querida, ¿qué comemos hoy? Ya te cuento, porque hoy cocina Doña Marta. ¿Comidas como en casa? ¡Mmm, qué rico! Me dijeron que Doña Marta
prepara unas delicias súper caseras y de gran calidad. Sí, preparan sus productos y atienden a los clientes bajo el eslogan Rico para comer. Carnes de cerdo, ave, vacuna, pescado, en pastas, tallarines, ravioles, capeletis, canelones, gnocchis. Doña Marta prepara tartas de jamón y queso, zapallitos, berenjenas, choclo, variedad en pizzas, empanadas y sándwich. Para pedir y disfrutar, Doña Marta, comidas como en casa. Servicio de delivery. Comunicate al teléfono 466-870 en San Martín 40, Doña Marta. Cuando griten, no te asustes, es que viene la comida. Después de la compañía de nuestros amigos anunciantes, continuamos en Bulnes, Trabaja y Crece, y vamos a seguir con lo que sucedía en el Club Atlético Belgrano en el marco de los 50 años de la Asociación de Bochas, reconocimientos a jugadores que formaron parte del Sub-18 y Sub-14 que estuvieron participando en los torneos provinciales respectivos. Compartimos todo esto. Bueno, vamos a pedir a Heraldo Fusero que se llegue, Heraldo, para entregar Campeonato Provincial Sub-18. Campeonato Provincial Sub-18 entrega Heraldo Fusero a Juárez Agustín, Tomás Zuculino y Joaquín Amaya. Por el Córdoba, por el campeón provincial. Muchísimas gracias. Vamos a llamar a Fernando Gómez, Fernando, para que entregue a sus campeones provinciales Sub-14. Los míos. Michael López, muy chiquito Michael López, Santiago Massa, Leonardo Nieto y Lucas Zuculino. Tienen la cámara también, para que la gente los conozca. Le brindamos otro aplauso más. Si los chicos vienen acá, posan, pero no le han entregado el certificado. Bueno, a mi querido amigo Maico, una excelente persona. Mi amigo Santiago, que cuando lo convoqué siempre estuvo. No sé qué hace, pero bueno. Me ganó más truco hoy, así que. Sí. Señor periodista, no se debe decir eso delante de toda la gente. Te felicito porque me ganaste, no por esto, ¿eh? Ponelo de frente.
¿Cuántos años tiene Maico? 9 años. Maico tiene 9 años, ¿eh? Sí. Él también. 9. Lucas 9. 9 años. Santiago 11 y 12 y vos Leo. Años 13. 13. Y jugaron su 14. Su 14, exacto. Ah, muy, muy importante lo que han conseguido. Claro. Me gustaría, Negro, 2 palabritas de lo que significa dirigir chicos, lo que significó este campeonato, este subcampeonato. ¿Qué te dejaron? Porque los chicos nos dejan enseñanza, los grandes también. Cortito, lo que te sale. Cortito. La verdad es que me encontré con unos chicos maravillosos. Michael lo conocía muy poco. Leo lo conocía, Santi también, Lucas porque está acá en Everton. La verdad que lo que le satisface a uno es el grupo. Y ojalá todas las instituciones que tengan chicos, guarden esto. Guarden estos chicos, los cobijen bien y hay que darle todo su apoyo porque son excelentes personas y van a ser excelentes jugadores. Así que les deseo a todos ellos toda la suerte del mundo, nada más. Che, Jesús, qué mala onda, Antes de llegar a los delegados, quiero contar una cosita más. Hace un tiempo atrás, en una oportunidad que llegué a la cancha de Everton, había un campeonato donde jugaban chicos. Y uno de los equipos lo estaba dirigiendo Heraldo Cusero. Y había otro hombre que dirigía otro equipo, por supuesto, grande. A mí me llamó la atención cómo se dirigía Heraldo Cusero a los chicos. Y cómo se dirigía el otro técnico a los chicos. No era de acá el otro técnico. Cuando yo voy a la radio comento esto. Yo la verdad que ya me había olvidado esta historia. Y las otras noches, cuando Everton reconoce a los chicos, Heraldo se acerca y me dice, ¿vos te acordás que dijiste tal y tal cosa en la radio? Y digo, tenés razón, Heraldo. A mí me llamó la atención lo bien que lo trataba Heraldo a los chicos, la forma de expresarse y cómo se expresaba el otro técnico. Porque ustedes, técnicos, está todo muy bien que le enseñen una jugada, si hay que bochar, si hay que arrimar, qué es lo que hay que hacer, si hay que tirar de vuelta, bueno, toda la historia de las bochas. Pero ustedes tienen que tener en cuenta, y seguramente que lo tienen por la experiencia, es que están formando chicos, los están formando como personas. Eso es fundamental. Yo sé que no le gusta mucho, pero yo le voy a pedir 2 palabras, Heraldo. 2 palabras nada más, que te llegue acá. ¿Por qué? Porque, Heraldo, tuvo una diferencia. El domingo cuando salieron campeones, yo estaba en la transmisión de la radio y él me llama por teléfono. Y vos notás lo insultante, la alegría que tenía. Bueno, ¿qué te puedo decir? O decirle que una alegría me dieron. Un decir, porque uno en la edad de ellos le tocó jugar. Y le puedo decir de los chicos, del primer partido que jugaron hasta el último, lo lindo que, como vos te llevás en la cancha con los chicos, que uno lo que le puede decir y ellos que juegan a las bochas, es como, qué sé yo, te hacen un caso bárbaro. Esa es la alegría que yo me llevo porque los que juegan son ellos. El jugador es el que te gana los partidos, como en todo deporte. Pero el de afuera, para mí, vale mucho. Yo a veces hablando con los grandes, en un asado como hoy, hay gente grande que por ahí no lo tiene distinta idea, que es todo el jugador, y a veces no es todo el jugador. Si vos tenés un director técnico de un deporte como el fútbol, como el básquet, como... por algo está afuera, ¿no es cierto? Yo lo que quiero decir es que de las veces que me he tocado estar afuera, estuve con todo, con los grandes, con las mujeres,
con los chicos, y esta es una satisfacción inmensa, como dije el día que llegué a Molde. Bueno, queridos bochófilos, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros una noche tan especial, que a mí y con mis compañeros de la asociación nos propusimos de hacer este homenaje a campeones, porque no es fácil hoy, antes, ser campeón provincial es muy difícil. Yo hace del 63 no tengo tantos años, pero hace del 63 de que vengo detrás de las bochas. Y sacar campeones provinciales es muy difícil, es muy difícil. Pero tuvimos la suerte de tener 3 campeones provinciales, un subcampeón provincial, tenemos un tercer puesto en Río Cuarto, provincial infantil, y tenemos un tercer puesto en el argentino en Ceres, que son los chicos de Mon, Pariani, Alasia y Centeno. Tuvimos la suerte de ser tercero en el argentino. No es fácil. Ustedes saben que la bocha, como todo deporte, no es fácil esos logros. Y entonces nos propusimos con la directiva de hacerle homenaje a estos chicos. Ojalá que pronto podamos seguir festejando. Pero tenemos un cuerpo humano de chicos, tuvimos siempre respetuosos, por eso los logros que hoy le estamos festejando eran porque eran muy buenos chicos, muy buenos jugadores, más no se puede pedir. De que los chicos que son campeón provincial, sub-18, van a ir a jugar el 11 y el 12 de julio el argentino en Paraná. Así que están comprometidos, chicos. Anúncielo, señor presidente, o no. Don Amaya y Don Juárez. Y Don Juárez. A ver, los chicos. Decilo. Venga, los dos, venga. Venga, los dos. Joaquín Amaya. Joaquín y Agustín. Y Agustín son los que van a representar el argentino. Wow. Y la noticia es que el otro chico que quedó nuestro, que es Tomás quedó porque tiene 13 años. Y priorizaron un chico más grande, el técnico priorizó un chico más grande porque la diferencia de edad es mucha. Lo mismo pasó con Maico. Maico estuvo ahí peleando para ir en el sub-14 con el bochador de Río Cuarto. Y decidieron el bochador de Río Cuarto porque tiene 13 años contra 9 de Maico y que hace mucha diferencia a esa edad. Y sobre todo irse 4 días de su familia, a veces los chicos pesan porque no están acostumbrados a ese ritmo. Así que decidieron por chicos más grandes. Esa fue la diferencia más grande en cuanto a la decisión, porque entre Agustín y Tomás estaba ahí, cualquiera de los dos podía ir, pero decidieron por la edad de Agustín que fuera Agustín. Y Maico también peleó para ir a la Argentina. Así que nos debemos sentir orgullosos los integrantes de la Asociación de Bocha de que nuestros chicos estuvieron peleando en las dos categorías para ir a la Argentina, bueno, y que tenemos dos que van. Y dos van a ir. Ya nos vamos a ver, ya nos vamos a ver. Lléveme. Vamos. Lléveme.
Vamos a la pausa comercial, ya continuamos con más Bulnes Trabaja y Crece. Bulnes te espera Supermercado El Puente, de Claudia Barroso y José Granero. Excelentes precios, cordial atención y gran surtido en comestibles. Frutas y verduras de muy buena calidad, fiambres, lácteos, helados, golosinas. No podés dejar de visitar la vinoteca, artículos de limpieza en general. Productos Lai, Supermercado El Puente, siempre pensando en la economía familiar. En San Martín 292, teléfono 494-055 de Bulnes, Supermercado El Puente. Este amor que me mata, este amor que no entiendo. Osvaldo Flaco Bacino presenta La herramienta de punta, descompactador de suelos Pampero, modelo CX, con rejas de corte de 100 o 180 milímetros, modelo CM, con rejas de corte de 350 milímetros, no rompe la cama de siembra, es Pampero y está todo dicho. Desnuda verdad en mi pecho que va decidiendo morir por amor. Osvaldo Vacino, seguro que con el flaco hace negocio. Esa que lleva en las manos que corta las alas de la libertad. Veterinaria Tarquino, del doctor José Bergesio. Clínica de pequeños y grandes animales, productos veterinarios, semillas, atención permanente de los doctores José Bergesio, Carlos Rógora, asesoramiento del ingeniero agrónomo Leonardo Bergesio. Veterinaria Tarquino, valorando el pasado y proyectando el futuro del campo bulnense. Más no supe nunca. 25 de mayo 355, Telefax 494-067, Bulnes. Sin ningún sentido la llevé de ausencia. Siempre la invitación para sintonizar LRN 769 Buenas Ondas FM, la radio que suena donde vos estás, con una programación muy variada. También nos podés escuchar a través de internet en www.buenasondasfm.com.ar. Resaltamos siempre las transmisiones de fútbol a lo largo de todo el año con Julián Marengo en los relatos, Jorge Curletti en los comentarios y el equipo de Buenas Ondas. Recordar también que hemos incorporado los programas de radioeninter.com.ar, la nueva comunicación. Vamos a dar paso al bloque de Fierros a Fondo. Hoy la fórmula bulnense. César Curletti en la cámara, Juan Manuel Merlo en los relatos. También les quiero recordar que las imágenes de Fierros a Fondo son enviados a la Federación de Automovilismo Cordobesa y las mismas se emiten aquí en la ciudad de Coronel Moldes en frecuencia 55 en el canal El Garage TV. Todos los días jueves a las 13 horas y se reitera los viernes a las 10 de la mañana. Así que esto es bueno teniendo en cuenta que las imágenes de Buenas Ondas Producciones también se ven a nivel nacional. Ahora sí, Fierros a Fondo, la fórmula bulnense.
Comenzamos una nueva edición de Fierros a Fondo con lo que ocurría en la cuarta fecha del Club Atlético Peñarol de Bulnes en sus cinco categorías. El domingo 23 de junio se disputó la cuarta fecha en el circuito Pedro de Valle de la localidad de Bulnes. Allí estuvimos con las cámaras de Fierros a Fondo y le vamos a mostrar todas las imágenes a ustedes. Importante la cantidad de público presente que se hizo en el Pedro de Valle, debido a que bueno, el tiempo no estuvo de la mejor manera, estuvo nublado, viento, un poco frío, pero la gente se llegó al Pedro de Valle. La cantidad de pilotos, 75 a la hora de la clasifica, muy importante también. En este año 2013 estamos batiendo récord todas las carreras en los diferentes circuitos para el Club Peñarol de Bulnes, con una temporada espectacular para el Peñarol de Bulnes. Esta noche le vamos a mostrar la fórmula bulnense, la que dio origen hace 36 años a toda esta historia del Club Peñarol de Bulnes. En la fórmula bulnense, 10 máquinas a la hora de la clasifica. El poleman, el más rápido, la pole position para Esteban Gondra, el piloto de Vicuña Maquena, 41 segundos, 751 milésimas para Esteban Gondra. Fabricio Cavaglio, el piloto de Jovita, fue segundo, 41.877 a 126 milésimas de la punta Esteban Gondra. El Nico Boff, el piloto de Bulnes, 42.300 a medio segundo de la punta de Nico Boffa. Roberto Anchustegui, el de Serrano, fue cuarto, 42.570. El quinto, Nicolás Peiretti, 42 segundos, 612 milésimas para el Nico Peiretti en la quinta colocación. El sexto, Fabricio Bassi, el piloto de Coronel Moldes, a un segundo de la punta Fabricio Bassi, 42 segundos, 7.89 para la clasifica. Séptimo, el de San Pacho, Lucio Toró, 43.450 para Lucio Toró. Genaro Bruno, también de San Pacho, octavo, 44 segundos, 176 milésimas. Marcos Muguerce, Vicuña Maquena, noveno, 44.753, y cerró la clasifica Iván Chico, el piloto de Etruria, 44 segundos, 788 milésimas, muy cerquita allí también el piloto de Etruria, Iván Chico. La clasifica de la Fórmula Bulnense, un poquito más de previa, nos metemos en la serie única y en la final. Agroservicios Moldes. Agroservicios Moldes. Tranqueras, postes, varillas, molinos, tanques, perfiles, caños, mangas. Agroservicios Moldes. Hierro, chapa, maderas, bretes, cañerías para cloaca y agua fusión. Agroservicios Moldes. Materiales de construcción. Avenida El Recero 147, Telefax 03582-465-666, celular 154-40046. Agroservicios Moldes. Carnicería Juanjo. Carnicería Juanjo. La mejor opción siempre. Carnes de ternerita. Embutidos puros de cerdo, pescados, verdulería y comestibles en general. En Avenida 9 de Julio, 681 de Coronel Molde, te espera Carnicería Juanjo. Vení, visitanos, seguro que saldrás ganando. En calidad, atención y precios, Carnicería Juanjo, la mejor opción siempre. Sí, se
pone en marcha la serie única de la Fórmula Bulnense. Picó muy bien la máquina de Esteban Gondra, se quedó parado en la salida. Hizo una muy buena largada la máquina del De Jovita, Fabrizio Gavaglio. Se va para adelante Gavaglio, el De Jovita. Muy buena largada de la máquina amarilla de Fabrizio Gavaglio. Segundo Gondra, que largaba en punta. Se quedó patinando el hombre de Maquena. Tercero el Tito Anchustegui. Cuarto el Nico Boffa. Quinto lugar para Fabrizio Bassi. Viene Pairetti, va también la máquina que pertenece a el Lucio Toró, Gerardo Bruno, Marco Muguerza y Iván Chico. Cierran el espectáculo de la única serie de la Fórmula Bulnense. Allí están los muchachos, a todo nada. Se vienen para el primer giro, primera vuelta para Gavaglio. Segundo Gondra, tercero Anchustegui, cuarto el Nico Boffa. Se tira Gondra, se tira Gondra por afuera, fuera. Primero Gondra. Primero Esteban Gondra, el de Maquena, se tiró en la curva 1 por afuera. Lo cruzó el blanquito de Maquena y le ganó la pulseada. Cambió la punta, volvió a ser como en la largada. Puntero Gondra, segundo Gavaglio, tercero el Tito Anchustegui, cuarto el Nico Boffa. Más atrás viene Bassi, va también la máquina de Pairetti, va más atrás Lucio Toró, más atrás va la máquina de Muguerza. La pelea está en el tercer lugar entre el Tito Anchustegui y Serrano, y el local Nicolás Boffa en el cuarto lugar. Quinto el de Coronel Molde, se tira Nico Boffa, le ganó el frenaje, el ingreso al curbón. El Nico Boffa es el nuevo tercero. Se le corrió un cachito el bulense al Tito Anchustegui, ahí viene con goma y todo incluido la máquina del Nico Boffa, y va, entre Bassi y el Tito Anchustegui por el cuarto lugar ahora, atento el Tito, que lo viene empujando Fabrizio Bassi, el de Coronel Moldes. Por ahora gana Esteban Gondra, por ahora gana Esteban Gondra. Van a ingresar en la cuarta vuelta, la única serie que tiene la Fórmula Bulnense. Por ahora gana Esteban Gondra, segundo Fabrizio Gavaglio, tercer lugar para la máquina del Nico Boffa, cuarto Anchustegui, quinto Bassi, sexto Pairetti, séptimo Toró, noveno Iván Chico. Última vuelta, se va Gondra, se va Fabrizio Gavaglio, que lo cruza el auto, puede achicar el Nico en ese sector. Allí va el Tito Anchustegui, va también la máquina de Fabrizio Bassi, viene el Nico Pairetti, atento el Nico Pairetti, que ya se prendió al cuarto y al quinto Anchustegui Bassi. Por ahora la pelea está entre Gondra, que gana el de Maquena, y el de Jovita. Ese Fabrizio Gavaglio que quiere manotearle el primer lugar. Van a ingresar a la recta principal, Víctor Salvano ya tiene la bandera, cuadros el alto, lo emparejó, atento a ver, bandera verde el alto, a ver quién gana, por la nada le ganó Fabrizio Gavaglio, en la línea le ganó Fabrizio Gavaglio. El de Jovita ganó con lo justo, salió más armadito al ingreso a la recta Gavaglio. Carrerón con Esteban Gondra. Excelente carrera de Gondra y Gavaglio. Lo había dormido Gavaglio en la largada a Esteban Gondra. Luego la recuperó Gondra. Oh mamma, mamma mia, io voglio mangiare. Mangia, nena, che ti fa bene. Mi hija è come io. Ella sabe que la mejor salsa se va en casa. Ingredientes de primera calidad. Tan sabrosa. Y ninguna otra sabe así. La ricetta de la nonna. Pero mami, estas pastas no fueron hechas en casa. Son de Candy. No es posible. En Candy, pastas caseras es posible. Tallarines, sorrentinos, ñoquis, lasaña, ravioles, canelones. En la variedad que más te guste. Además, tartas, empanadas, pizzas, Candy, pastas caseras y algo más. No es posible. Tenés que construir, tenés que cambiar tus aberturas. ¿Pensaste en aluminio? En Bulnes, Alufer, carpintería de aluminio de Iván Antonio Fernández. Aberturas a medida, mamparas, mosquiteros, banderolas. En 1353 de Bulnes, Alufer. Email alu-fer@yahoo.com.ar. Alufer, aberturas del futuro. Gavaglio,
Sandra Bofa, Anche Ustegui Basi, Peiretti, Toro, Bruno, Chico y Mudersa. Largó muy bien la máquina que pertenece a Fabrizio Gavaglio. Se acomoda segundo Esteban Gondra, tercero Nico Bofa, cuarto Tito Anchustegui. A ver hasta dónde llegan los muchachos, porque todos quieren ganar, todos quieren llegar lo más adelante posible. Y ahí está la máquina que pertenece a Gavaglio, segundo Gondra, tercero Bofa, cuarto Anchustegui, quinto Pairetti, sexto Basi. Así están los muchachos, adelante, saliendo y sorteando el riñón todas las 10 máquinas que pertenecen a la Fórmula Bulnense. Por ahora, está ganando la máquina que pertenece al piloto de Jovita. Hablamos de la máquina de Fabrizio Gavaglio. Así cómodamente, bueno, no sé si tan cómodamente, pero está ganando. ¡Ay! Se le cruzó el auto a Esteban Gondra. Lo pudo sacar con lo justo. Mirá vos, venía el malón, venía Nico Bofa, venían Anchustegui, venían todos allí. Por suerte lo pudo sacar. Lamentablemente para él pierde muchas posiciones, pero bueno, ha perdido 4 posiciones. Habrá que ver si las recupera. Tendrá que nos tiene a todos allí prestos para ver este gran final que hoy está dando aquí la Fórmula Bulnense. 3 vueltas 3. Se va acabando. La final de la Fórmula Bulnense. Todos los muchachos, todos con todo esto, ¿no? Pasa Pairetti, pasa Basi, pasa Gondra. Todos los muchachos, todos están muy parejos los autos y eso hace de que de alguna manera la diferencia cuando acelera la marca el de Jovita Fabrizio Gavaglio. Dara nomás por ahora el amarillo, viene segundo el blanco que es del el local de Nicolás Bofa. Así vienen muy parejitos los dos. Se va a tirar el Nico Bofa, se tira. No le alcanza, no sale de la huella. No quiere cometer error el Nico. Sabe que un error se paga caro aquí. Máximo tiene que ver con la carrera que están haciendo los dos. Ya pasaron los punteros, ya se vienen los muchachos. Estamos en la última final de la tarde. Allí está, mandando las acciones, Fabrizio Gavaglio. Apretadito viene con el Nico Bofa. Las luces rojas de los frenos cuando ingresan al curbón. Plena aceleración. Van a ingresar en la vuelta número 7. Prácticamente la mitad. Ahora sí se tira el Nico Bofa por adentro. Vamos a ver si le alcanza. Se tira el Nico, se tira o no se tira. No le alcanzó. Lo cruza al bulnense de Jovita. Va a estar bueno esta final, hasta el final de bandera verde. El Nico Bofa es segundo. Se tira, no le alcanza todavía. Tercero el de Cornel Molde, Fabrizio Basi. De buena labor este fin de semana. Cuarto, Pairetti. Quinto, Gondra. Sexta, la máquina de Lucio Toró. Séptima, Marco Mugersa. Octavo, Iván Chicón. Noveno, Genaro Bruni. La pelea está en la punta. Lo más entretenido está en la punta por el primero y segundo lugar. Atención porque puede haber novedades en cualquier momento. Se viene nomás la parte, ya la parte final de esta carrera de la cuarta del año. Por ahora gana la máquina de Fabrizio Gavaglio, segundo el Nico Bofa. Vamos a ver hasta dónde le alcanzan los muchachos. Por supuesto los muchachos están a full allí. Acelera un poquito mejor, sale más armado Fabrizio Gavaglio, pero, atención, salió bien pisado el Nico Bofa en esta vuelta, atento que salió bien pisado el Nico. Vamos a ver si le alcanza por afuera o no. Vamos a ver qué carrera están haciendo los dos, va por afuera el Nico, no, se fue muy afuera, se fue a la parte movida. Le costó volver un poquito, pero así va, salió así. Cuando se va quedando Marco Mudersa, 11 vueltas para los punteros. Pasa Pairetti. Ya antes había pasado el tercero, que es el Fabio Basi. Pasa Gondra el quinto, sexto Toró. Y ahora la pelea se tiró
se tiró nomás la máquina, estiró un poquito el frenaje de Nicolás Bofa. Vamos a ver porque viene con un poco más de velocidad, me parece que va a entrar mejor armado. Vamos a ver cómo salen, cómo ingresan en la recta principal, porque frenó un poco más de lo debido Fabrizio Cavaglio, el Nico Bofa que se vino, y ahí va el disparo de Chico, va para Peiretti también, allí van los muchachos, va Peiretti. Quedando Cavaglio, se quedó Cavaglio, señoras y señores, se quedó Cavaglio, lamentablemente, mirá vos, se vino a quedar en la última vuelta Fabrizio Cavaglio, se quedó el Fabri Cavaglio, va a ganar el Nico Bofa, va a ganar el de Bulle, señoras y señores, gana Nico Bofa, ganó el Nico Bofa, va a ser segundo Fabrizio Bassi de Molde. Va a ser tercero Esteban Contra, me parece. Tercero Esteban Contra va a ser, me parece. No, el Nico Peiretti, perdón. El Nico Peiretti, tercero, el de Maquena. Va a ser cuarto Contra. Cuarto va a ser Contra, quinto Toró. Allí pasa Contra, se quedó Cavaglio. Increíble, faltaba media vuelta, se rompió. Es carrerón, habían hecho con el Nico Bofa. Final. Para la fórmula bullense, cuidado que viene el Nico Bofa, viene festejando el piloto de Bulnes, el Nico Bofa viene allí, saludándose con Martín Pecorari, allí va el Cookie Bofa, todos lo saludan al piloto local, obviamente todos contentos, todos los que van, los chicos que se meten. Con la tranquilidad del Cookie Bofa festejando arriba del Bulnense. El Cookie Bofa es y tendrá carreras el Cookie en la Bulnense. Ahora festejando con el Nico, el año pasado con Ismael, todos los años de festejo. El Cookie Bofa ha terminado la cuarta fecha. La próxima, señoras y señores, será el próximo domingo 28 de julio en el Roberto Quitito Grandi de Alejandro Roca. Veterinaria El Gringo, del médico veterinario Sergio Companuzzi, al servicio del productor agropecuario. Con toda su línea de productos veterinarios, semillas, agroquímicos, fertilizantes, clínica de pequeños y grandes animales. Veterinaria El Gringo, venta de núcleos Betifarma, también alimentos alaminos. Venta de grupos electrógenos, compresores, desmarelladoras y bombas de agua. Teléfono 494-112, Veterinaria El Gringo. Siempre junto al productor agropecuario. Carnicería Juanjo. La mejor opción siempre. Carnes de ternerita. Embutidos puros de cerdo. Pescados, verdulería y comestibles en general. En calidad, atención y precios, Carnicería Juanjo, la mejor opción siempre. Nico Bofa, bueno, ¿qué carrera se dio, no? Sí, la verdad es que la carrera debe estar entretenida de afuera. Yo me comí en los nervios porque tenía un buen auto y las últimas vueltas más todavía lo encimaba de atrás a Cavaglio y bueno, y él se cuidaba y bueno, yo no podía pasarlo, no me dejaba ningún huequito. Entonces, bueno, se ponía muy tenso porque yo veía pasar el cartel de las vueltas y no había forma de poder encontrar el huequito para pasarlo. Él perdía bastante ritmo con el correr de las vueltas, cada vez hacía más lentas las curvas y sé que se le complica para llevarlo el auto por la puesta a punta que tiene y bueno, y el auto mío de mitad de carrera para adelante es como que gana lo que pierde las primeras vueltas por ahí. Pero bueno, son carreras y bueno, tuve la suerte de que a él se le rompió, o sea, la mala suerte la tuvo él hoy, o sea, le tocó. Bueno, el auto era como que vos en lo trabado ibas mucho mejor y después en lo recto eran muy parejos. Sí, de motores son parejos los autos y bueno, por ahí el que va adelante se cuida un poquito más, también puede ser, no sé, yo la carrera también que hice allá en Serrano fue parecida y el que va atrás tiene que bancarse que el que va adelante por ahí no, o sea, se cuide, pero bueno, yo traté de buscarlo por todos lados y bueno, él tuvo la mala suerte que se le rompió, ¿no es cierto? Se pone lindo el campeonato.
Sí, sí, lo mismo, yo creo que es muy temprano, faltan muchas carreras, los autos siempre pueden tener algún imprevisto y como le pasó a él, le puede pasar a cualquiera y el auto de Honda también está muy en la pelea, no sé qué le habrá pasado después hoy, pero también un auto que está siempre ahí adelante, ganó la pole, en la serie fue muy peleada con Gavaglio, así que bueno, es bueno, un triunfo y bueno, estamos contentos, estamos como Riquelme. A disfrutarlo. Estamos felices y no lo demostramos, pero no, no, sí estamos muy contentos y bueno, agradecerle a mi viejo, a todos los muchachos que por ahí me dan una mano, así que para que siga esto bien. Felicitaciones, Nico. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Nicolás Bofa. Agroservicios Moldes. Agroservicios Moldes. Tranqueras, postes, varillas, molinos, tanques, perfiles, caños, mangas. Agroservicios Moldes. Hierro, chapa, maderas, bretes, cañerías para cloaca y agua fusión. Agroservicios Moldes. Materiales de construcción. Avenida Recero 147, Telefax 03582-465-666, celular 154-40046. Agroservicios Moldes. Un saludo para todo Molde, todos los televidentes y sí, como vos decís, por ahí arrancamos complicado en la clasificación esta mañana y en la serie pudimos recuperar algo, pero en la largada me tocó largar, digamos, por el lado interno que estaba más patinosa la pista y bueno, hice una muy mala largada y después, bueno, Esteban hizo un trompo, ahí pude recuperar un puesto, pude pasar a dos pilotos y sobre... A dos pilotos más y sobre el final, bueno, Gavaglio tuvo la mala suerte de romper el auto y es como que ligué, digamos, no es cierto, un segundo puesto. Bueno, de todos modos venías remontando atrás y con muy buen ritmo, ¿no? Te veíamos nosotros en la cámara que achicabas cada vez más. Aprovechabas la lucha entre Nico Bofa y Gavaglio y vos venías achicando. Sí, es como que cuando dos autos van peleando el puesto, por ahí uno va cuidando más la cuerda, entonces se van un poco más lento. Yo al liberarme, digamos, del tránsito, a lo mejor podía ir un poquito más rápido y uno, a pesar de la falta de ritmo, ¿no es cierto?, que tiene, a medida que van transcurriendo las vueltas va mejorando un poco. Pero la verdad que de la clasificación a la final lo mejoramos bastante el auto en lo que es en la tenida, porque estábamos muy complicados y bueno, eso fue una de las causas, digamos, que pudimos ir un poquito para adelante. Esto es importante para seguir trabajando, te da fuerza y te da gente, bueno, que se va a llegar, te va a seguir apoyando, ¿no? No, seguro, siempre cuando uno obtiene buenos resultados, es como decís vos, le da más ganas de seguir laburando, ¿no es cierto? Por ahí cuando las cosas se complican, como hemos venido nosotros, con problemas en los motores, en las cajas, ¿viste? Hoy, gracias a Dios, aguantó la caja. Es como que vos decís, puta, estamos trabajando y no obtenemos resultados. Así que, bueno, con esto, ¿viste?, nos vamos contentos, con ganas de desarmar el auto ya, ¿viste?, para revisarlo todo y esperar hasta la próxima, ¿no? Bueno, te agradecemos, Fabricio, si tenés gente a quien agradecer. Sí, agradecer y mucho. Déjame agradecerle principalmente a la gente de Frigorífico Don Juan, que gracias a ellos yo creo que arrancamos el año. Gente como Barbieri, como sus hijos, ¿no es cierto?, ahí de MG Rodamiento, a Germán, a Diego, al Pato. Vamos a decir, pues no me sale el nombre ahora, que me perdone, a mi viejo, ¿no es cierto?, incondicional conmigo, a mi tío Falucho, a Irving Limonta, a Omar Ferro, que siempre me acompañan, ¿no es cierto?, a todos mis amigos, ¿no?, que vienen y me dan una mano para armar el auto, para, aunque sea para empujarlo acá y que le vienen a hacer compañía, ¿no? Y déjame, bueno, recordarlo hoy en este momento, que ya no está más con nosotros, también se le quiero dedicar a mi tío Carlito. En Bulnes te espera Supermercado El Puente de Claudia Barroso y José Granero. Excelentes precios, cordial atención y gran surtido en comestibles. Frutas y verduras de muy buena calidad. Fiambres, lácteos, helados, golosinas. No podés dejar de visitar la Vinoteca, artículos de limpieza en general.
productos Lai. Supermercado El Puente, siempre pensando en la economía familiar. En San Martín 292, teléfono 494-055 de Bulnes, Supermercado El Puente. Este amor que me mata, este amor que no entiendo. Vamos arribando al final de nuestro programa Bulnes, Trabaja y Crece. Recordar que el próximo jueves, 22 horas, Moldes, Cable Color, Frecuencia 2, vamos a estar emitiendo un programa especial con lo que sucedía en la Casa de la Amistad del Rotary Club y en la entrega de reconocimientos a personas destacadas del año 2012. Este evento organizado por Rotary Club de la ciudad de Coronel Moldes y el programa realizado por Buenas Ondas Producciones. Ahora sí, me despido de todos ustedes. El agradecimiento por estar los días miércoles ahí para compartir la información de la localidad de Bulnes. También a nuestros amigos anunciantes, vaya el agradecimiento. La invitación para sintonizar LRN 769, Buenas Ondas FM, la radio que suena, donde vos estás. La cita el próximo miércoles, 22 horas, Moldes Cable Color, Frecuencia 2. Nos encontramos para compartir, como siempre, Bulnes Trabaja y Crece. Muchísimas gracias a todos, buenas noches. I've got the moves like Jagger.